bienvenidos una vez más a esto que se llama El Invitado Psycho. Hoy me encuentro con un artista bumangués bastante importante, él es Miguel Ángel, y que ya lleva una trayectoria musical muy chévere, pero dejemos que sea él quien nos cuente sobre toda su experiencia. Hola Miguel Ángel y bienvenido al canal. Hola, no, para mí es un placer grandísimo estar acá y compartirles algo de mi carrera y de mi música. Bueno, un gusto para nosotros que estés acá. Cuéntanos un poquito a toda la gente de iTravel, ¿cómo empezó ese amor por la música, esa afinidad? Inició, yo creo que inició formalmente en un concurso bastante grande que hacía una emisora acá en Bucaramanga. Era un concurso departamental, se presentaron como 500 niños y yo terminé ganando. Y desde ahí para adelante mi vida se convirtió en música, me entusiasmé mucho con eso. Luego en algún momento de la cantada llegó la parte de la composición y luego me volví también un compositor asiduo, y es algo que me gusta muchísimo, hacer música, o sea, crearla también, componerla. Y bueno, de ahí empezó un camino de evolución hasta que todo desembocó en que empecé a grabar canciones ya con un objetivo, digamos, comercial, con el objetivo de mostrarla a mucha gente, de tratar de darle a conocer. Esas canciones, por X o Y motivo de la vida, terminaron sonando en la radio, porque en ese momento yo ejercía mi carrera profesional, que es comunicación social periodista. Yo trabajaba en un noticiero de televisión nacional en Bogotá, y empezaron a sonar acá algunas canciones en Bucaramanga. Entonces pues dejé a un lado mi carrera y me dediqué ya en una música, más o menos de ahí algo del inicio. Bueno, de eso que tú recuerdas cuando empezaste, lo del concurso de niños y eso, ¿qué fue? Bueno, el concurso fue algo importante, pero ¿en qué momento de tu vida tú sentiste que eso era lo que tú querías para el resto de tu vida? Porque lo acabas de decir, eres comunicador social, hiciste una carrera, la ejerciste, pero ¿qué hace que tomes la decisión de no, me voy por la música y eso es lo que quiero para mí? Bueno, yo siempre, a uno siempre le dicen que el medio de la música es muy complicado, que hay que tener palancas, que hay que tener dinero, que es muy difícil, digamos, ser un artista reconocido, que es lo que uno espera, que lo reconozcan por la música que uno hace. Entonces estaba como con esas ideas en la cabeza y siempre lo miré como un hobby, pero el momento, digamos, crucial, y por qué no decirlo, porque pues es una etapa como que ya olvidé, pero fue que en factor X, el primer factor X, pero es una cosa pues no profesional, por decirlo de alguna manera. El apoyo siempre inicial viene de parte de la familia. En mi caso, mi familia me ha apoyado mucho, especialmente mi mamá, que me ha dado todo su apoyo para poder iniciar, porque es que iniciar es muy complicado. Significa conseguirse un productor, significa grabar las canciones, entonces un estudio de grabación, toda la maquinaria que hay alrededor de un producto musical, la fotografía, etcétera, la banda, todo eso requiere no solo inversión de tiempo, sino de dinero. Entonces, inicialmente el apoyo vino de parte de mi familia, de mi mamá, y luego ya es un trabajo que uno hace constante y que va desarrollando para lograr unos objetivos que uno tiene. Entonces, la lucha ha sido en principio mi familia y mía, y ahora mía en lo absoluto, porque hoy en día te cuento pues que las casas disqueras ya no firman artistas nuevos, porque la industria de la música cambió mucho.
no es la misma, no es tan rentable. Entonces las disqueras hoy por hoy no firman artistas nuevos, sino artistas ya consolidados. Entonces sigue siendo una lucha mía personal. Saico ejecuta los procesos necesarios para el reconocimiento de los derechos ocasionados por todo el concepto de obras de autores colombianos en el mundo. En este sentido, documenta las obras del catálogo nacional a nivel mundial y efectúa la iniciación, renovación y actualización de convenios de representación con las diferentes sociedades miembros de la CISAC. Creo que hay muy buena asistencia de parte de Saico para hacer pues, respetar mis derechos como autor. Por otro lado, pues también hacen seguimiento, yo ya estoy sonando en varios países, en otros países, entonces ellos hacen el seguimiento de todo, de cómo va la música también en otros países. Es muy importante sentirse respaldado, ¿no? A veces uno no se preocupa mucho por eso, pero son como los derechos de uno los que están en juego, entonces es importante que alguien asista a eso, y creo que Saico lo hace. Miguel Ángel, muy chévere todo ese proceso, el apoyo que has recibido con tu familia y pues que hayas asumido y tomado la decisión de irte por el camino de la música. Lanzarse al mundo de la música no es fácil, es un reto y hay que ir con algo que uno sepa que va a pegar en algún momento, ¿no? Que le gusta a uno y que sepa que también le va a gustar a los demás. Tú tienes un compilado, hiciste un CD muy chévere con éxitos, con canciones totalmente de tu autoría que tú escribiste. Entonces contémosle a la gente qué es esto que yo tengo en mi mano, que se llama Mi Realidad, un disco que hiciste. Contémosle todo a la gente detrás de cómo fue el proceso, canción por canción. Entonces, bueno, Mi Realidad es un disco compuesto, mejor dicho, no fue un disco hecho pensado como disco. Fueron sencillos grabados en diversos momentos de mi carrera. Como les contaba hace un momento, yo empecé a sonar con una canción que se llamó Mala Mujer, que fue la que me hizo de alguna manera encarrilarme definitivamente por de verdad darle en serio y profesionalmente a la música. Empezó a sonar esa canción, luego sonó otra canción que se llamó Cuando te fuiste con él, luego otra canción que se llamó Mi Realidad y otra canción que se llamó ¿Cuánto mentiría? Esas cuatro canciones fueron las canciones que sonaron de este disco. Esas canciones, cuando sonaron en la radio, no estaban en un disco. Estaba grabada, pero estaba, digamos, suelta, estaba como un sencillo. En el año, a finales de 2009, decidí que iba a compilar, a meter en un disco todo lo que había hecho durante mi carrera musical. Y entonces de ahí nació Mi Realidad, que es un disco de 10 canciones, con dos bonus track, con un video de una canción que nunca di a conocer en la radio, que se llamó Tu Ausencia. Y Mi Realidad es un disco que en Bucaramanga fue al revés, primero empezaron a sonar las canciones y luego salió el disco. Y en Bogotá sí ya lo di a conocer todo el año 2010, pues ya con el material final. Okay. Eso es Mi Realidad. Bueno, nos dijiste de las cuatro canciones, pero la que más se abrió las puertas, pues la que más sonó fue Mala Mujer, ¿cierto? Todas sonaron bastante bien en unas emisoras de acá, pero digamos Mala Mujer es como la canción del cariño y del afecto especial, porque fue la primera que sonó, y sonó muy fuerte esa canción, y todas las que sonaron me llevaron a estar en conciertos de diversos tamaños, con artistas de todos los tamaños también. Entonces, pues es un disco que me ha dado grandes satisfacciones. Entonces, como es un disco que te ha dado grandes satisfacciones, sería bueno que la gente ahí entrara a verlo escuchar. Entonces, regálanos un pedacito de esa buena canción. ¿De Mala Mujer? Sí, dale. Bueno, a ver qué les canto. Hace rato que no canto esta canción ya. Eso dice algo así como... Eres mala mujer, no quien yo creía. Te di mi amor y no lo volveré a hacer. Y es que puedo morir de amor en cada beso. Por eso antes de salir, bésame. Y bésame para así arrancarte de mi ser. Y bésame para así poder olvidarte. Y bésame y así salir de tu vida, mala mujer. ¿Cuánto mentiría? Al
Alguien ayer me preguntó por ti, porque sonrío cuando hablo de ti. Les dije que eres mi ilusión, mi delirio, que aún no te conozco y ya robaste mi corazón. Les dije que todo cambió cuando te vi, que eres la diosa que cambió mi voluntad para vivir, que ya no soy un hombre errante. Tantas mujeres que mentiría si dijera hacerte la más feliz, que con relámpago en el cielo llegaste a mi vida, y gracias a ti por fin hoy creo en el amor. Les dije que todo cambió cuando te vi, que eres la diosa que cambió mi voluntad para vivir, que ya no soy un hombre errante en tantas mujeres, que mentiría si dijera que hasta decidió y que no hallo el momento de cautivarte, que mentiría si dijera que no soy tuyo. Ay, cuánto mentiría. Que la quiero amar, que la quiero adorar, que la quiero llevar a donde nadie podrá, que la quiero adorar, que todo de ella me hace soñar. Con esa mirada que me consume, que entra en mí, que estremece mi ser, con esos labios que sin querer me atrapan, sin siquiera tocarlos, sé que los quiero besar. Les dije que todo cambió cuando te vi, que eres la diosa que cambió mi voluntad para vivir, que ya no soy un hombre errante. Que mentiría si dijera que no soy tuyo. Les hablé de tu corazón igual que el mío, agobiado de traición, ingratitud y hasta desidio, y que no hallo el momento de cautivarte. Que mentiría si dijera que no soy tuyo. Del nuevo artista del pop, Miguel Ángel. Ahora continuamos con más música aquí en... Saico representa solidez y confianza. Un equipo humano especializado en el derecho de autor, apoyado en altos estándares de gestión y respaldado por su Asamblea General, su Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, así lo demuestran. 17 sedes ubicadas en las principales ciudades de Colombia hacen que su gestión tenga un amplio cubrimiento. Su fuerte estructura informática le permite afianzar procesos de análisis, control, administración, recaudo y distribución. Tal es el caso de la implementación del sistema de gestión de sociedades denominado SGS, base de datos que precisa información sobre documentación, obras, licenciamiento, distribución y recaudo, entre otros. Asimismo, Saico es una de las sociedades pioneras de LatinNet y Cisnet, redes que ofrecen información en línea sobre obras, autores y compositores a nivel mundial. Bueno, Miguel, a lo largo de la entrevista hemos venido viendo todo lo que ha sido tu trabajo musical y tu propuesta, pero actualmente tu vida, y nos contabas, tuvo un giro, algo pasó. Cuéntanos a la gente de Travel qué es ahora y qué propuesta tiene Miguel Ángel para este momento. Bueno, no es que algo pasara, ¿no? Es más bien como que... En la música, los grandes artistas generalmente tienen la posibilidad de experimentar mucho con la música. O Luis Guerra, o artistas grandes, graban 30 canciones y sacan un disco de 10. O sea, tienen posibilidad de experimentar y de poder seleccionar lo mejor.
Yo me he dado la tarea de experimentar también con mi música y recientemente me he venido enamorando del género urbano, que es un género que pues, la gente clasifica como reggaetón, pero la verdad es que en el género urbano hay muchísimas fusiones y ritmos y variaciones. Hay dancehall, hay reggaetón, hay balada reggaetón, hay de todo. El merengue urbano, que está muy de moda también. Entonces, recientemente, digamos, durante los últimos meses, he venido componiendo y preparando lo que va a ser mi segundo trabajo discográfico, que va a ser pues va a contrastar mucho con el primero porque va a ser 100% dentro del género urbano. Es un género con el que he encontrado mucha afinidad, con el que he encontrado un feeling creativo pues muy chévere. Es un cambio de cabeza muy grande porque ese género en particular tiene muchas cosas típicas dentro de las canciones que hay que hacer. Yo no soy rapero, pero lo estoy haciendo y estoy muy contento con el resultado. Pero también le estoy apostando a hacer un género urbano que no es un producto de estudio. Yo me he dado cuenta que muchos artistas de ese género, y el reggaetón en particular, son artistas que no cantan nada y son artistas que son un producto de un estudio, de un afinador y de unos efectos muy grandes. Yo le estoy apostando a hacer ese tipo de música, pero con una calidad musical grande, cantando, rapeando, haciendo cosas atrevidas, pero haciéndolo bien. El género urbano, hace unos años cuando empezó, era muy malo en su calidad musical. Los instrumentos, los sonidos, la producción era muy mala. Hoy en día está en un muy, muy alto nivel. Y bueno, yo estoy apostándole a hacer música urbana de calidad y también tratando de no hacer letras tan agresivas. Eso te iba a comentar. El reggaetón se caracteriza porque hay letras pues que generalmente hablan de sexo. Sí, Violeta, eso te La gente ni se entera, discúlpame. No, la gente ni se entera porque la gente siempre se deja llevar es por el sonsonete y la cosa. Y no se entera de lo que dicen las canciones, pero generalmente ese es como el común denominador. Entonces también estoy tratando de hacer música urbana, pero con unas letras, digamos, más bonitas. Bueno, eso te iba a decir, bueno, más bonitas, pero de todas formas, como comunicador social, tú sabes que el medio exige y está pidiendo constantemente sí, cosas y para cumplir a las necesidades de la gente y de sus públicos y eso. Sí. ¿Cómo hace uno para entrar con una canción o reggaetón, por ejemplo, que tú dices, cuando uno prende una emisora y todas las canciones lo que te dice son de sexo o groserías y todo eso, después de cantar canciones románticas de te quiero, amor, un beso, por más de que sea, es un cambio brusco en algún momento? Porque si por más reggaetón lindo, debe llevar su cosita de reggaetón, y el reggaetón es eso, es la parte fuerte. Sí, pues es un cambio grandísimo, pero como artista que soy, creo que he podido enfrentar la cosa bien y como te digo, es algo que había querido hacer desde hace rato y que me estaba gustando y he encontrado un feeling muy grande con este tipo de música. Ahora, hay canciones que hablan, digamos, más suave y hay canciones que hablan más fuerte. Eso se conoce en el género urbano, eso se conoce como perreo. Entonces, dentro de las canciones que he venido grabando para ese segundo trabajo discográfico, hay algunas que van a ser perreo. No hablarán tan allá, pero tampoco tan acá. Y ha sido un cambio grande, claro que sí. La forma de producir ese tipo de música es muy diferente. Mi banda, mi acompañamiento musical era mi banda, que era una banda tipo pop, o sea, con bajo, con batería, guitarras eléctricas, guitarra acústica.
Seminarios, revistas, libros y su página web. Estudio de grabación. Saico ha dispuesto para los autores y compositores estudios de grabación en el país, a fin que materialicen sus creaciones musicales y puedan facilitar su inclusión en fonogramas. Bueno, Miguel, entonces nos estabas contando de tu cambio musical, de tus nuevas propuestas y de esto que se llama La Revelación, que es tu nueva promoción discográfica, donde vienen estas canciones reggaetoneras románticas con perreo, como ya nos venías diciendo. Contémosle un poquito a la gente sobre lo que va a ser el lanzamiento de esta producción, ¿no? Bueno, como te contaba, estoy en plena etapa de producción de lo que va a ser mi segundo trabajo discográfico. Ese disco de sencillos que tienes en la mano solo es un adelanto de lo que va a ser ese segundo disco, que espero dar a conocer, yo creo, en el segundo semestre de este año, más bien hacia finales. Es un disco que estoy haciendo paso a paso, paulatinamente, sin ningún afán. Estoy haciendo canción a canción y espero que ya hacia finales de este año pueda darlo a conocer. Bueno, Miguel, hacer un trabajo de estos requiere su trabajo, pero también hoy en día tener seguro lo que tú haces, ¿no? Porque igual eso lleva un proceso y a ti te cuesta también. ¿Qué hace que llegues a Saico y te vincules con ellos para proteger tu trabajo discográfico? Bueno, desde el mismo momento que empecé a componer y a grabar mis canciones, las que están en este disco en realidad y algunas otras, pues fui consciente de que como compositor tenía una obra creada por mí y que quería que esa obra estuviera pues protegida de sus derechos como cualquier obra artística. Entonces, pues en Colombia la entidad que realiza esa labor de proteger los derechos de los compositores, en mi caso cantautor, pues es Saico. Tengo un gran amigo que se llama Néstor Rodríguez, que es un personaje pues en la música de Colombia, y luego se fue para Estados Unidos y vivió allá. Él tiene una editora y él me comentaba de los beneficios de estar en Saico. Entonces en algún momento vine aquí a Saico Bucaramanga, me inscribí, registré mis primeras canciones acá. Luego, ya viviendo en Bogotá, entablé una gran amistad con Pedro Bernal, que falleció hace poco, y quien fue un como muy chévere en Saico porque pues me entusiasmó mucho, me metió a los premios Saico. Estuviste nominado, ¿no? Por ahí estuve nominado también y digamos con él establecimos una relación muy chévere en Saico. Pues ya no está, ¿no? Pero la relación sigue de ahora pues con la empresa. Ah, bueno. ¿Qué beneficios hasta el momento te ha traído Saico como artista, como cantautor? Bueno, los beneficios son saber que mis obras, que mis canciones están siendo protegidas. Protegidas significa que cuando son utilizadas o son explotadas o son cantadas por otras personas o cuando suenan en un concierto, etc., pues que la gente paga por utilizarlas, como es lo lógico con cualquier tipo de obra. Ese es el beneficio más grande que tengo de ser. Bueno, Miguel Ángel, dos cositas. Uno, ¿cómo estás promoviendo ahorita tu carrera? Pues, ¿a través de qué redes sociales te estás moviendo? Y dos, ¿qué recomendación o qué le dirías tú a esos nuevos talentos o a los chicos o pues a las niñas que en este momento están pensando en ser cantantes o cantautores así pues como tú? Bueno, la primera pregunta, digamos mi carrera en este momento está como en un stand-by porque estoy produciendo mi segundo disco. Sin embargo, el contacto con la gente y con las personas que siguen mi música y que digamos estuvieron ahí presentes cuando estaba dando a conocer mi disco, mi realidad, las fans que llaman, yo las llamo más bien seguidoras, es a través de mi página web, que es www.webmiguelangel.com, www.webmiguelangel.com. Y bueno, en todas las comunidades virtuales estamos también, principalmente Facebook, que es la que más me gusta, que es facebook.com/miguelangelmusic, y MySpace también, que es www.myspace.com/miguelangelpopmusic. Del pop nos quedó ese link, en el MySpace quedó así, ya no se puede cambiar. Pero bueno, ahí ya hay mucha gente, entonces ya no lo cambiamos. Así estoy dando a conocer mi música en ese momento. Ahorita que vamos a reactivar la parte de sonar en la radio con esta canción de Cías, pues espero, digamos, volver a estar en boga y volver a promocionarme bastante pues en todos los medios que se puedan y donde nos abran la puerta, ahí estaremos.
Un consejo para los nuevos talentos y las personas que se sienten inquietas por la música. Yo les diría que, pues que hay que seguir el instinto, y eso que dije al principio es verdad. Pocas veces hay personas que puedan decir de grandes que lograron y que lucharon y que trabajaron por conseguir ese sueño que tenían de niños. Casi todo el mundo lo abandona. Yo pienso que es importante luchar de una forma aterrizada, luchar hasta donde sea posible, porque es un medio muy complicado y yo lo he vivido, pero pienso que es importante luchar. Y el consejo más grande que le puedo dar a todo el mundo es que busque su felicidad. Sí, mi felicidad es hacer música y la seguiré haciendo siempre. Entonces hay que buscar la música. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Invitados Algo, y te invito para que le regales un saludo a toda la gente de Echa. A ustedes mil gracias por invitarme, para mí es un placer estar acá. Es que mi amor con celos se causaba despegue. Un saludo muy especial para la gente de Echa. Bueno, a ustedes, yo soy Laura Pradilla y los acompañé en esta edición especial de Psycho. Si estoy yo juntos para siempre y por siempre.